Buenos días, vamos a aprovechar esta sesión en el training room que tenemos a Bitcoin intentando arrancar desde acá a esta área. Vamos a aprovechar esta sesión para ilustrar un poquito cómo se usa la calculadora de stop ajustada R, Excel, ¿okay? Tenemos disponible en el área de descargas de Satoshi Trading Club, en el dashboard de miembros. Estamos en el dashboard. Okay, y en el dashboard de miembros tenemos, además de las áreas donde están los seminarios, el acceso al trading room, las lecciones de trading, etcétera, tenemos en la parte de aquí abajo a la zona de descarga. Y en esa zona de descargas hay una cantidad de herramientas y archivos que apoyan nuestro proceso de trading, ¿no? Y hay una hoja interesante que les recomiendo tener, que es la calculadora de stop ajustada a R, esta que está aquí. Esa calculadora básicamente es una hoja de Excel que está diseñada para manejar trades en long y trades en short. ¿Okay? Entonces, lo primero que hay que hacer es, bueno, si la hoja tiene algún dato posteado, es, permítame un momentito, ya estamos viendo la hoja. Si la hoja tiene un dato posteado, lo primero es poner en cero toda la hoja. Los datos que vamos a postear son los datos de las columnas, de las filas 4, 5 y 6 en las columnas B a la K, ¿okay? Todo este rango. Vean que el de short está todo en cero, ¿okay? Este está prácticamente todo en cero y lo único que tiene habilitado es la columna B, la primera columna de la tabla. Entonces selecciono las tres celdas a la vez, escribo el cero y le doy control enter para borrar todos los valores simultáneamente, ¿okay? Pongo todo en cero. Una vez que estamos en cero, ¿okay? Ponemos el tamaño del primer lote, pero antes de arrancar con esta hoja, antes de arrancar con esta hoja, es imprescindible que usted tome en consideración, 833, es imprescindible que usted tome en consideración que debe tener calculado cuál es el nivel de pérdida máxima por día que tiene en su cuenta. ¿Okay? El nivel de pérdida máxima por día que usted tiene en su cuenta lo tenemos sugerido en la metodología de Dr. Bitcoin BE en un porcentaje que oscila entre un 1 y un 5% del saldo de la cuenta. Bien, entonces, antes de contestar y llenar esta tabla, lo primero que hay que hacer es poder saber cuánto vamos a poner acá. Bien, cuánto vamos a poner acá. Entonces, lo primero que todo hay que calcular es a R. ¿Okay? Esta es R por trade y la que yo estoy diciéndoles es la R por día. No quiero que se confundan con la R por día, con la R por trade. La importante, la que usted tiene que tener en su mente, es la R por día, la R diaria. Y la R diaria sugerida oscila entre 1% y 5% del saldo de la cuenta. ¿Okay? Vamos a hacer el ejercicio en práctico. Vamos a la cuenta de Bifinex. En la cuenta de Bifinex, no se preocupen si hay delay ahorita en el video. El video va a estar un poquito por delante. Mi voz va a estar un poquito por delante del video por el delay del internet normal, ¿no? Pero aquí deberían estar viendo entonces la cuenta de Bitfinex. Del lado izquierdo, tenemos la parte de, bueno, aquí está el tablero de las criptos, está el order form, ¿okay? Y bajo el order form están los balances. En los balances está el valor monetario total de la cuenta. En este caso dice 44.536,93. Entonces tomamos ese número, 44.000. 536. Ese es el valor monetario total de la cuenta. A ese valor monetario total de la cuenta le calculamos si estamos empezando, si vamos a empezar con nuestro proceso de negociación, yo diría empezar con un 1%. ¿Ok? 1%. Entonces, cuando esto lo multiplicamos por 0.01, nos da $445. ¿Ven? $445. $445 es la cantidad de dinero que yo debería asignar a un día entero de negociación en esta cuenta. Y eso significa que si voy a hacer, por ejemplo, un trade en Bitcoin, y voy a tomar uno en Ether, y voy a tomar uno en Dash, por ejemplo, y voy a abrir uno en Zcash, voy a abrir cuatro trades. En realidad, esos 445, si yo lo divido entre cuatro, estaría diciendo que cada trade podría tener $111. ¿Ok? Entonces, parto de la R por día y con la R por día en mi plan de trading defino cuántos trades voy a hacer en ese día o en un día cualquiera de negociaciones. Yo le recomiendo que ponga 4 a 5 trades por día. Así que divida su R diaria
entre 4 o 5 negociaciones. ¿Okay? La R que usted va a escribir en la hoja de cálculo es esta, es la R por trade, no la R por día. En otras palabras, tome la R por día, divídala entre el número de trade que usted estima que va a hacer por día, y eso le va a dar. Entonces, vamos a trabajar con una R, aquí dice $111. Vamos a trabajar con una R de 100, un número redondo, más fácil de manejar, 100. ¿Okay? Entonces, vamos a la cuenta, al Excel, y en el R por trade escribimos el número que acabamos de calcular, que era R por día dividido entre el número de trade que vamos a hacer. ¿Okay? Dijimos $100. Si vamos a hacer un solo trade a lo largo del día, pues tendríamos los $400 enteros. Si vamos a hacer 4 trades, tendríamos 100 en cada uno. Si vamos a hacer 5 trades, serían $80. ¿Okay? Pero vamos a partir del principio que vamos a arriesgar 100 por trade. ¿Okay? Con este número en mente, 100 por trade, nos preguntamos, en el caso de Sonia, por ejemplo, ella entró en el trade en 2.833, eso fue su precio de compra, 2.833, y compró 0.56 Bitcoin. ¿Correcto, Sonia? Ese es el número, ¿no? 0.56 Bitcoin, creo que dijiste. Bueno, con 0.56 Bitcoin, entrando en el área de 2.833, podemos evaluar varias áreas como stop. ¿Okay? Entonces dijimos, bueno, podemos poner el stop debajo de esta área en 2.815. Vamos a suponer que lo ponemos ahí. ¿Cómo deberíamos tratar eso en la hoja de cálculo? Bueno, si ponemos el stop en 2.815, stop que yo no recomendaría porque esa es un área más bien de compra, no de venta, pero supongamos para los efectos ilustrativos del ejercicio. Lo ponemos en 2.815. En el momento que yo presione 2.815 y le dé Enter, pasan varias cosas en la hoja de cálculo. La primera, que me dice cuánto va a ser la pérdida monetaria que voy a tener si tengo 0.56 Bitcoin, entro en 2.833 y salgo en 2.815. Ojo, esta pérdida monetaria no incluye las comisiones. A los efectos de cálculo de riesgo por trade, las comisiones se dejan de un lado. Forman parte del trade, ¿ok? Y lo que yo recomiendo es simplemente trabajar con un margen respecto al máximo umbral de pérdida por trade que estamos definiendo acá. Entonces, las comisiones van afuera. Si pierdes $10, si bajara a 2.815, quizás por comisiones perderías, no sé, $15, puede ser. Las comisiones más o menos son el 0,20% del monto negociado. O sea, en comisiones sería más o menos 2.833 por 0.2. Más, perdón, eso por 0,56. Más, las salidas serían 2,815 por 0,20 por 0,56. Esas serían más o menos las comisiones. Algo hice mal aquí. Algo hice mal. Paso de 8. Algo hice mal. Ok, B4 por 0.2%, perdón. 0.2%. Ese era el error. 0.2%. Que es la comisión. Ahora sí. Bien, eso nos da $6 con 32. Es la comisión total de entrada y salida. En todo caso, perdirá aproximadamente $16. Pero repito, la comisión es irrelevante a los efectos del análisis de riesgo. La comisión es irrelevante. Voy a borrarla y vamos a concentrar nuestra atención en una entrada en 2.833 que sale en stop en 2.815. Si el riesgo por trade que hemos definido es de $100, y repito, el riesgo por trade es el riesgo del día completo, que es el 1 o el 2 o el 3 o el 4 o el 5% de su cuenta, eso es el del día, dividido entre el número de trade que usted estima o planea hacer normalmente en una sesión normal del día en el número de operaciones que va a hacer. Dijimos que íbamos a hacer 4 trades más o menos y que íbamos a tener una pérdida global de 400 entre 4. A cada trade le corresponden $100. ¿Okay? Escribimos el 100 acá, escribimos el stop acá, escribimos el tamaño y el precio de entrada y la hoja calcula la pérdida que hay en el stop y la hoja calcula por aquí al final el total de todos los lotes que haya puesto. ¿Okay? Si la celda
que está aquí está en color verde, significa que el trade tiene un tamaño adecuado para el stop que usted le puso. Está perdiendo $10 y la pérdida máxima permitida son 100. Es decir, que usted está perdiendo 0,10 veces su riesgo por trade. ¿Ok? El 10% de su riesgo por trade. ¿Qué pasaría si ponemos el stop más abajo? Vamos a evaluar un stop más bajo. Ponemos un stop en el área de 2790, que estaría por debajo de este pivot. 2790. Vamos a poner un stop más bajo entonces. Si ponemos el stop en 2790, cambiamos el 2815 por 2790. ¿Okay? En 2790 tendríamos entonces una pérdida de $24. No hay más lotes colocados, por ende, al final del trade se perderían $24, que representan el 24% de la pérdida. Todavía la celda está en verde y te puede perfectamente quedar con ese stop. ¿Qué pasaría si el precio baja a 2800 y en 2800 agregas un Bitcoin? El precio baja a 2800 y en 2800 agregas un Bitcoin y tienes el mismo stop de 2790. Bueno, en ese momento, agregando un Bitcoin en 2800, la hoja inmediatamente calcula que tendrías una posición total de 1,56 en un costo base de 2811. Teniendo el stop en 2790, tendrías una pérdida total de $34 al stop, que sigue siendo el 34% de la pérdida máxima por trade que estás poniendo. Eso te daría la posibilidad de agregar de repente medio Bitcoin adicional en 2815. O pones otro Bitcoin y pones el mismo stop, 2790. Al llegar a 2790, empezamos a ver que tenemos 2,56 Bitcoin, el costo base 2,813, el stop sigue siendo el mismo y la pérdida en stop serían $60, que sigue siendo menor a los 100 que tenemos aquí. Okay, todavía nos quedan $40 de stop por asignar. Pero eso puede decir que dices, bueno, la de 2,800 no la voy a poner tan cerca, a la de 2,800 le voy a dar más chance y voy a bajar eso a 2,760. Y al hacer eso, ese lote solamente perdería $40, este perdería 25, este perdería 24 y la pérdida conjunta serían $89 que todavía están dentro del rango y la celda es verde al final. Si quisiera bajar esto a 2,775, la pérdida de este lote sería en 40, la pérdida de este lote sería en 40, la pérdida de este lote sería en 24 para un total de $104 y la celda automáticamente se pone en rojo y te dice que ese stop no puedes tenerlo. O cambias el stop de este lote o cambia el stop de este lote para que esto quede menor o igual que la R por 3. Entonces, como pueden ver, esta herramienta te permite dimensionar muy bien un área en la que vayas a atacar. ¿Okay? Si nosotros decidimos atacar entre 2830, yo estoy atacando inclusive hasta aquí abajo, hasta 2768, y mi stop está por aquí abajo, debajo de 2000, debajo del 360 mediano. ¿Okay? Sin embargo, en este escenario que estamos haciendo, estamos arrancando en el rango de 5 minutos. Quizá con que el precio se nos quede por aquí arriba, debería ser suficiente. Si el precio ya baja hasta esta área y sigue bajando, digamos que el arranque de 5 minutos ya no tendría sentido, ¿no? En 15 minutos el precio pareciera querer intentar bajar, en 15 minutos. Y repito, podemos bajar a 2800. Y podemos inclusive retestear nuevamente el área de 2760. Entonces, la ubicación del stop, Sonia, en realidad, depende de qué área estás formando, qué área estás haciendo tu posición. Al principio, cuando uno está empezando a negociar, quizá es más fácil escoger un área en un rango y si esa área se pierde, salir en stop. ¿Okay? Quizá es más fácil. Y no significa que le vas a poner los $100 a esa área, pero por ejemplo, si tú entraste en esta velita de rango estrecho y entraste en esta área de 2805, por ejemplo, aquí, y pusiste tu stop aquí en 2790, entonces tú te vas a tu hoja de cálculo y dices, bueno, yo no le voy a poner los $100 completos que tengo, voy a agregarle a eso, de los $100 le voy a agregar 20 de repente. ¿Okay? Y con 20, entonces quitamos todo esto.
y decimos que entramos en 2805, ponemos el stop en 2790, entras con los mismos 0,56 Bitcoin, ¿okay? Y tu riesgo ahorita son $8 con 40, que está menor a los $20 que le estás poniendo. Si se llegara a perder esta área, ¿okay? Tú arrancaste, y si se llega a perder esta área, pues sales. Pero quizás si estabas negociando esta velita y entraste acá, quizá en este momento ya hubiera salido, en 2838, en el momento que se pierde esta vela, quizá ya hubiera salido. Entonces, como ves, se trata de la respuesta en realidad de dónde ubicar el stop depende de qué rango estás haciendo. Depende de cuánto riesgo tienes puesto en un nivel de trade, en un nivel de precio determinado. En ese nivel de precio, ¿cuánto Bitcoin tienes abierto y dónde está el stop de esa posición? ¿Okay? Entonces, la idea es, no puedes entrar al robo, Joseph, ¿por qué será? Puede ser el internet, ¿no? Puede ser el internet. Entonces, en realidad, es una respuesta complicada, no es una respuesta fácil de dar, ¿no? ¿Dónde debería poner mi stop? ¿Por qué? Porque en mi caso, yo estoy, igual lo estamos grabando, vamos a decir, lo estamos grabando. Igual lo estamos grabando. En mi caso, yo estoy armando una posición. Yo estoy armando una posición, entonces estoy poniendo Bitcoin en varios puntos de precio selectivos, ¿ok? Estoy armando una posición y es un poquito más complicado, tratar de definir dónde está un stop y dónde está un. Pero igual, toda posición tiene un stop global, ¿no? De repente, este pivot de aquí no se debería perder, quizás. 2768, quizás no se debería perder. Ese pivot es el 50% de FIBO. No podemos poner el stop ligeramente por debajo de eso. ¿Ok? Ahora yo te digo, yo estoy dispuesto a, pues estoy dispuesto a que en 2 horas volvamos a retestear el 30 MA. Este mínimo que se formó aquí me dice que quizá el 30 MA no va a ser retesteado y que quizá lo que vamos a tener es una consolidación por tiempo allá arriba y más bien el precio va a esperar a que el promedio llegue y no el promedio va a esperar a que el precio llegue al promedio. Entonces, quizá lo que se va a dar. Ah, sí. Ah, ok. Ya va, ya va. Ok. Bien, entonces voy a parar un momento la grabación y ahorita vengo con ustedes que me buscan allá abajo, ¿ok? Me buscan allá abajo que tengo que entregarlo. Ya vuelvo con ustedes y seguimos en el rumbo, ¿ok?